Buenas, vamos a cambiar pastillas de freno, ¿vale? Y os voy a explicar un poquito cómo saber la pastilla de freno, cuándo tenéis que cambiarla sin desmontarla, sin tener que mirar, solo tocando la maneta, ¿vale? Y cómo cambiarla sin sacar la rueda, porque lo que odiamos todos es sacar la rueda. Sacar la rueda con la cadena, que el cambio, los piñones, que tienes que meterlo con el piñón pequeñito antes de sacar la rueda, en fin, todo el rollo. Eso es lo que odiamos, ¿no? Entonces os voy a enseñar cómo. Ya digo, cambiar las pastillas de atrás, bueno, como las de adelante sería igual, ¿no? Pero pasa que puedes sacar la rueda más fácil. Y todo sin sacar la rueda, ¿vale? Cambiar pastillas en frenos XT modelo antiguo, pero el moderno va a variar, solo que el pasador, en vez de tenerlo en un lado, lo tenéis en medio y ya está. Bueno, lo primero que vais a ver es que con el tornillo de regulación a tope, mira, el tornillo de regulación lo que permite es que podáis tener la maleta más cerca. Fijaros que ahora estaría súper cerca, no podrías ni frenar, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Conforme se va gastando la pastilla, tú vas abriendo el tornillo de regulación, que lo que hace es ir separando la maneta, la vas separando, ¿vale? Hasta que llega un momento que lo pones a tope, ¿vale? Que ya queda el tornillito a tope aquí. Bueno, deja todo el espacio posible. Entonces, tú ahora ya frenas. ¿Todavía funciona? Sí, todavía funciona. Pero una frenada fuerte, fijaros que la distancia ya empieza a estar cerca del dedo, ¿eh? Cuando tú frenas con dos dedos o con uno, ¿eh? Estamos ya cerca, no presionas tus propios dedos aquí, no lo llegas a presionar, pero ves, fijaros que ves, si frenas con uno, ves, está ya acercándose. Entonces esta es la zona en la que ya hay que empezar a cambiar las pastillas, ¿vale? Así que nada, una vez que veamos que con el tornillo regulado a tope de abierto la maneta, esto ya se nos va aquí, ya ves que se te va aquí, ves que ya llega a tocar, hay que cambiar las pastillas. Más que nada por la maneta, ¿vale? Venga, vamos con el tema, ¿vale? Aquí tenéis que observar que tenéis un tornillito, que es una llave 3, que la tenemos aquí. Es una Allen del 3, ¿vale? Que puede serviros la multiherramienta que tengáis. Esto es una llave suelta, pero la multiherramienta os puede servir. Luego tenemos aquí un circlito, bueno, sí, una especie de circlito, que podéis sacarlo con un destornillador tirando para arriba, con la mano, o por ejemplo con un alicate redondo, ¿vale? Un alicate redondo que se lo queda y se lo queda ya cogido, ¿vale? Como queráis. Bueno, pues nada, lo primero que tenéis que hacer es sacar el circlic este, vigilar que no se os pierda, si no tendríais que ponerle un alambrito o algún invento, ¿vale? Algún tipo de alambre así como tope, para que no se vaya a salir por error el tornillo, que nunca se sale, pero bueno, por si acaso, ¿vale? Ya está, acordaros del circlic este, ¿vale? Lo guardamos por aquí y ahora lo único que tenemos que hacer es soltar el tornillo, que es una Allen del 3, ¿vale? Esto se aprieta normalmente a tope, o sea, a tope tampoco pasarse, pero apretado, ¿vale? Y ya está, lo que va a variar con el XT, este es un XT antiguo, 2010 o 2012, no sé qué fecha es exactamente, y lo que tenéis que mirar es que el XT nuevo lleva este pasador, lo lleva aquí en medio, ¿vale? Lo lleva aquí en medio, ¿vale? Entonces, creo que el XT nuevo no va roscado, sino que lleva un muelle, una especie de pasador, que lo doblas con los alicates, le haces luego un doblez paralelo y ya está, ¿vale? Pero bueno, en realidad si va así, es mejor ese sistema, creo yo, de rosca, es un poco más, lo veo como un poco más profesional que no meter un pasador de los otros y doblado, pero bueno. ¿Vale? Entonces sacamos esto, que ya digo que una vez que lo aflojes, pues va libre, sacas el tornillo, que ya digo, es una Allen del 3, ¿vale? En este caso, ¿vale? Podría ser que vuestros frenos pues sean diferentes. Y ahora lo que tenemos es un muelle y dos pastillas, ¿no? ¿Hay? Lo que hacemos es evitar sacar todo el jaleo de la rueda con los piñones, y eso es lo que es más pesado, ¿no? Entonces podemos sacar esto de dos maneras, pasándole aquí con un destornillador y tirando para arriba, o con un alicate, coger el alicate, tirar así y también sale para arriba. Vamos a hacerlo con el alicate, ¿vale? Ya lo estoy tirando de lado. Voy a tirar un poco ahí, tirando todo paralelo, ¿eh? Y sacáis la ballesta, que esto lo que hace es abrir las pastillas para que siempre estén separadas del disco, no estén tocando el disco cuando tú no frenas, ¿vale? La ballesta esta hay que cambiarla y poner una nueva, ¿vale? Aquí tenemos la nueva, mira, voy a enseñaros lo nuevo. Aquí tenemos la ballesta nueva y las dos pastillas nuevas.
Vale, veis que estas están nuevas, veis que tienen un grosor. Vale, esto luego irá aquí en medio, ¿vale? Vale, ahora ya estás, es que es muy simple. Puedes dar un poquito así, ¿ves? ¿Veis que tenéis aquí? ¿Ves? Es que salen solas, ¿eh? No hay tampoco problema, ¿ves? Tiras, sacas una, fijaros que veis que le queda, pero ella empieza a estar bastante apuradilla, ¿eh? Se puede apurar un poco más, pero coincide que más o menos, si que tenéis la referencia de la maneta cuando os toca la mano, es más o menos cuando les queda algo de reserva, no vayáis a rayar el disco, ¿eh? Pues ya está, les queda algo de reserva, es razonable, jugáis con bastante seguridad, ¿vale? Si lo hacéis por el tema de, o sea, con el truco de mirar cómo está la maneta, ¿no? Ya está, esta, pues sacarla, lo hago así para que me veáis un poco, que se vea, no, no se va a ver. Para estirar con algún destornillador o con la mano, estirar, ¿eh? Y sale. Aquí no hay piezas sueltas, no se suelta nada, ni le pasa nada, ¿vale? Esta le queda un poquito más esta de este lado, ¿ves? Está, ¿ves? Fijaros que una nueva está así. Una nueva, ahí veis un poco la diferencia. Esta es nueva y esta es vieja, ¿ves? Aparte de que esté más vieja, ahí, ¿eh? Pero que todavía se podría apurar más. Pero si buscáis el sistema de la maneta, perfecto. Porque con el sistema de la maneta no vaya nunca o va a rayar el disco, ¿vale? Ya está, esta la dejamos como vieja. Yo no las tiro, las guardo por si en algún momento no tuviera nuevas. Sé que siempre pues le puedo poner una de las viejas y salir del paso, ¿vale? Entonces, ¿ahora qué tenemos que abrir? Abrir esto. Necesitamos dos pinzas. Ahora explico por qué. Este es el bombo, ¿cómo se llama? El bombín. Hidráulico, ¿vale? Aquí viene el líquido del aceite hidráulico y entonces lo que hace es, cuando tú apretas, pum, mete, cierra las pastillas y apretas, ¿no? El disco que lo tenemos aquí, ¿no? Entonces ahora, como esta pastilla va a ser más gruesa, esta va a ser un poquito más gruesa, va a costar un poco para ponerla aquí en medio, ¿ves? No baja, ¿ves? ¿Por qué? Porque el bombín está hecho a la medida, está metido un poco más cerrado de los dos lados porque esas pastillas estaban más viejas, por lo tanto siempre estaba trabajando más cerca, cada vez se van acercando más y trabajan desde más cerca. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es abrir los dos bombines un poquito para acá y un poquito para acá. Con una, algo para no marcar el bombín, para no marcar el disco, para todo, siempre una maderita, ¿vale? Entonces podemos hacer de dos maneras, una, la manera drástica, que es empujar simplemente esto para acá y empujar el bombín, pero apretamos un poco el disco y tampoco es bueno, que el disco aguante, no le va a pasar nada, el disco es súper duro, pero bueno, entonces va mejor meterle un pequeño relleno aquí a este lado del disco, ¿veis? Para que el disco, cuando ahora empujemos y hagamos palanca con la otra pinza, no presionemos el disco para acá, no lo estemos doblando, que eso aguante, eso está, esto está templado, no se va a doblar, está templado, o sea, eso se haría flexión, pero no se va a quedar doblado. Pero por si acaso, entonces ahora cogemos la otra pinza, ¿vale? Y entonces ahora, como está bloqueado el disco por este lado, presionamos con esta pinza así, tan sencillo como esto, ¿ves? Y entonces el disco, el bombín lo vamos a ir presionando, ¿ves? Pero el disco no cede porque lo tenemos bloqueado por este lado. Siempre con madera, para no marcar aquí ni nada, ¿vale? Entonces ahora, ¿eh? Ya metemos el, ¿eh? Un poquito para allá, tampoco. Ahí está, más o menos, ¿eh? Va, ya está metido el bombín para aquel lado. Y ahora, para este lado hacemos lo mismo. Bloqueamos de alguna manera por aquí o por aquí, para que cuando presionemos no se vaya para allá el disco, y hacemos palanca igual para meter este bombín. Ahora no sé si se va a apreciar, pero el bombín este está entrando ahora para adentro suavemente, ¿eh? Tampoco, ¿eh? Ya, y estas dos pinzas viejas de la ropa y ya está, para no tocar con destornilladores ni nada, que no toquéis nada metálico aquí, por reservar el disco y por reservar lo que es la el propio, la pintura de aquí, ¿no? De la pinza, ¿no? Del freno. Ya está, ya lo tenemos abierto perfecto. Ya está abierto por los lados. Este lado quizá un poco menos, pero es suficiente, ¿vale? Y ahora vamos a ver si entra la pastilla. Cogemos la del lado correcto, que sería esta. Y miramos si entra. A ver si entra. Un poco justa. Un poco justa. Pues le falta abrirlo un poco, ¿eh? Le falta un poquito. Va, pues lo vamos a abrir un poco más. Se parece que está un poco, sí, un poquito menos. Le abrimos un poco más. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí, ¿eh? Siempre con el otro bloqueando para que no flexionemos el disco, ¿eh? Para que el disco no sufra, ¿vale? ¿Vale? Ya lo tenemos abierto, ahora sí que entrará. ¿Ves? Entonces ahora cogemos esta parte de aquí apoya esta palanquita, esto es como un patito, ¿eh? Que hace así, ¿eh?
Yo digo, si tuvieras un XT de los otros, tendrías esta redonda, la tendrías aquí en medio. Y no tendrías esta patita, si no existe. El XT nuevo, esta patita no existe y esta redondita la tenéis en medio, ¿vale? ¿Ves? Entonces ahora ya entra. ¿Ves que entra? Pues ya está. ¿Y en el otro lado entraría? Pues ya está. Ya sabemos que ahora va a entrar, no va a haber problema. Ahora hay que. Esto es un poco delicado, bueno, delicado cuando no lo sabes, que es poner la ballesta correctamente. La ballesta tienes que ponerla, fijaros, que esté apoyada por un lado, ¿ves? Apoyada por un lado y apoyada por el otro, ¿vale? Esto sí que es importante hacerlo bien porque si no, pues os costará, bueno, no lo meteréis. Entonces, este es un poco clave hacerlo bien. Es, digamos, lo único un poco así delicado. Es que la ballesta tiene que estar bien puesta por los lados. Vale, y uno y otro, ¿ves? Ha quedado bien, ¿ves? Entonces esto, ¿ves? Se va a mantener siempre abierto, ¿vale? ¿Tengo un mosquito? Sí, un mosquito me está picando. Vale, bueno, ahora lo podéis hacer con pinzas, pero con la mano casi es mejor, ¿vale? Lo colocáis, la ballesta los va a mantener abiertas. Y ahora es jugar un poco. Ya está. ¿Ves? La ballesta tiende a mantener abierto esto. Hay que mirar que esté bien encajadito. Ahí. ¿Ves? Y baja solo. Baja solo. Ahí lo tenéis. A ver si ha quedado bien. A ver. Que no me vaya a quedar. Ahí, ¿vale? Ya está. Aquí se apoya y aquí queda alineado para que ahora le metamos el pasador. Pasador este. Si no os quedara, que no entrara este, que no os coincidiera por el agujerito, pues con un destornillador lo subís, lo bajáis. Pero veis, tenéis que ver qué pilláis. Una pastilla, otra pastilla y la ballesta en medio, ¿vale? ¿Veis? La ballesta hay que pillarla en medio. No puede quedársete, bueno, para arriba no se va a quedar, pero para abajo, ¿veis? Tienes que pillar tres cosas, tres agujeros tenéis que pasar. Y al final ya roscar al final. Si fuera vuestro XT nuevo, pues sería un pasador que hace así, pum, y luego se dobla y ya está, ¿vale? Roscamos. Yo digo, no tiene ningún misterio, ningún misterio. Se hace, yo tardo más en explicarlo que en hacerlo, ¿vale? Apretáis un poco, ¿eh? Con cierta fuerza, tampoco pasarse, pero con cierta fuerza para que no se os vaya a ir soltando. Y ahora le ponemos el circlip pequeñito. A mano mismo ya se ve, ¿vale? Y si no, pues con un alicate para que lo veáis bien. Cogemos el alicate, es que tengo la cámara mal. Bueno, el alicate, ¿veis? Si lo ponéis así. Que haga clip. ¿Ah? Que voy más seguro con la mano que con los alicates, ¿vale? ¿Veis? Que se quede puesto, que no se pueda caer. Y ya está, eso va a hacer que aunque se te aflojara, nunca se te salga el pasador, ¿vale? Y ya está, es la seguridad. Este sería la seguridad, ¿vale? Ya está, ahora se os habrán quedado. No sé si he quedado bien centrada, yo creo que sí. La voy a estar, ahora vamos a ver. Como están muy abiertas, y ahora ya es bombear, simplemente. Voy bombeando, ¿ves? Hasta que poco a poco vaya llegando el líquido y cierre, ¿vale? Ya está. Ya está a tope, ahora ya tenemos más. La maneta ya la tenemos más arriba, ¿eh? Y ya, esto ya está perfecto, ¿vale? En principio no hay que centrar nada, no hay que aflojar estos dos tornillos, ni hay que aflojar estos. Pero si tuvierais algún problema de que veis que os hace ruido, entonces aflojáis estos dos tornillos, creo que es una 5, una llanta 5 me parece. Parece que es una 5, ¿vale? Aflojaríais estos dos tornillos para que se centre bien, ¿vale? Entonces aflojas. Apretarías bien con la maneta de freno, con esto flojo, con los dos tornillos, y luego manteniendo la presión en la maneta de freno, apretáis de nuevo los tornillos para que quede centrado y no vaya a sonar, ¿vale? Pero en principio vamos a probar. Si me va bien, pues ya ni los tengo que aflojar. Si me fuera mal, los aflojaría, apretaría freno fuerte y mientras aprieto vuelvo a reapretar tornillos, ¿vale? En principio no hay que hacerle nada. A ver, ¿no suena? No suena. Es clava. Va libre o clava, ¿eh? Se ha quedado perfecta. Luego, ya digo, si viéramos que durante el uso o cuando sales con la bici ves que falla, pues ya te digo, con la multiherramienta, eso es un 5, abre las dos, mantienes maneta apretada, y vuelves a reapretar y al principio se arregla y ya está. Pues listo, ahí ha quedado todo, ¿vale? Venga, hasta la próxima. Este para miembros, especial para miembros, trucos para miembros. Venga, hasta luego.